Ya, yo voy a presentar entonces el número. ¿Qué pasa? Preséntelo, Javier. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No salta el no es que me avergüenza con Pertenita, me avergüenza, no mira, conozco a nadie. Mira, Eugenio, te lo digo por última vez, que si no te entráis para acá para adentro, yo vengo, olvida mi cara, mi casa, mi nombre y date la vuelta. Bueno, me doy la vuelta con Pertenita, pero es que yo lo dije a toda la cuestión en denante. Hay jutres tan raros acá que le hablan a uno. ¿Los hallazgos? Sí, mire, es el jutre que está allá. Se parece al locutor del noticiario. Ese que dice... Y ahora con ustedes el tiempo con Carmen Jauregui Perry. ¡Está bien callado! ¡Está bien! ¡Está bien cállate! ¡Ya! ¡Y pasemos, pues! ¡Sí! ¡Otra vez qué avergüenza! Me da vergüenza como condenado. ¿Cómo allá en Huichichinchul Nuevo me dijiste tantas veces que queríais venir a representar aquí porque queríais ser igual igual al... ¿Al pato? ¡Al pato! ¡Al pato a chorro! ¡Ya, güey! ¡Ya, mira, no empujes tan fuerte! A ver, señor, un momentito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Explíqueme una cosita. ¿Quiénes son ustedes que han interrumpido y han... irrumpido además aquí en este escenario donde estamos nosotros transmitiendo este programa? Yo de rara no, eso de irrumpir no, ¿eh? Cuidadito con lo otro. Atención usted, ¿ah? ¿Usted quién es? ¿Por qué es así tan remetente usted? ¿Acaso me lo han presentado para que se venga a meter en la conversación? ¿Quién soy vos? Perdóneme, señorita, yo soy el conductor. Bueno, si soy el conductor, danos boleto, entonces. Bueno, ya. Más seriedad. Díganme, ¿qué vienen a hacer ustedes aquí, este programa? Así sí, mira. Nosotros venimos aquí los dos con mi novio. Esta cuestión que está aquí es mi novia. ¿Esa es su novia? ¿Usted creía que era balón de gas? No. Mío. Y nosotros hemos venido para acá porque queremos representar aquí en la tele, porque yo quiero ser actriz y el atroz. Eso es lo que tenemos. Muchas gracias. Están agradecidos. Pero protegete una cosa, señor conductor, yo trabajé en Deja que los perros ladren. Deja que los perros ladren, una excelente señor. Obra, ¿no? Mire, por Diosito santo, en hacerlo bien este hombre. Lairaba igual que un perro. ¿Sí? Hácele una prueba. ¿Le ladro? Ládrale. ¿Quiere que le ladre? Bueno, este es un perro guatona. Chiquitito. Y este es uno mansito. Muy bien, pero lo hace muy bien. Sí. También una cosa es que la cara lo acompaña mucho. ¿Eh? Pero mire, sí, dígame, le digo a usted, señor, con todo respeto, con que todo. No se crea que yo soy cualquier cosa. ¿Ah, sí? Porque le digo que yo soy pariente de una de las gallas que trabajan en las herederas. ¿Ah, sí? Sí, señor. No me digas, ¿de cuál? Sí, señor. ¿De cuál? Esa tal Coca Guasini. No, es que es Guasini igual que yo. Bueno, pero usted decididamente quiere actuar ahora, inmediatamente. Justamente es lo que
que estábamos esperando. ¿Usted cree que vinimos para hacer este programa? No, no, pues. Si venimos de Huechichinchul, por lo menos unos 8 para adelante, lo voy a decir. Fíjense que ¿sabe el problema que hay, caballero? ¿Sí? No vaya a estornudar, por favor. Yo voy a decir lo siguiente, fíjense que hay solamente un carro que viene allá del sur. Un solo carro, Huechichinchul, para acá. Uno solo. Claro, y vendían boletos de primera, de segunda y de tercera. Yo, fíjese usted, yo soy bien viva, pues. Con esta cara de tonta, pero soy bien viva. Y le dije a este, toma de tercera, total, si vamos todos en el mismo carro, pues. Claro, lógico, me parece. Claro, estábamos bien asos hasta que llegó el conductor, igual que usted, ¿eh? No, era mañato. ¿Y sabe qué más? Dijo, los que tienen boleto de primera se van sentados. Lógico. Los de segunda se van parados. Y los de tercera se bajan y empujan el carro. ¿Quieres que le diga, caballero? Quedamos requete cansados, mire, quedamos, pero súper cansados. Este tenía la lengua chile, parecía corbata. Y con un hambre, afortunadamente, mire, su merced, como yo soy avivá, entonces yo había traído cocadices para hacer el piquinique en el tren. Ah, qué bueno. Entonces había traído unas cositas pocas, había traído una vaquilla, una gallina y un pavo. ¿Y usted va a creer, su merced, que con el manso hambre que tenía, nos comimos la vaquilla, nos comimos la gallina? ¿Y el pavo? Está hablando con nosotros. Oiga, su merced, pataleta, tenga la bondad, ya que vamos a hablar del diálogo, tenga la bondad usted, tóqueme, pero no me toque la abertura, tóqueme la apertura. Y ahora le vamos a mostrar a ustedes cómo los verdaderos chilenos de Huechichinchul Nuevo bailan. ¿Listo? No, ven, chileno. ¿Está lista, compartenita? Estoy lista. Lista nomás. 1, 2 y 3. ¡Baila, domingo!